Grupo de Oro presenta. Estudiantes quienes exigen clases en la Universidad Michoacana se concentraron la mañana de este martes en la Plaza Morelos para demandar públicamente la liberación de la máxima casa de estudios en el estado. De manera pacífica, los alumnos piden a los paristas poner fin a la toma que ha impedido la labor educativa de más de 55,000 alumnos a lo largo de 2 semanas. Sin mayores acciones, determinaron que se unirán al grupo de docentes e investigadores quienes del mismo modo exigen la liberación de las dependencias nicolaitas y se reunirán de nueva cuenta este miércoles a las 13 horas en las inmediaciones del Planetario de Morelia. Con imágenes de José Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.